Son unos presupuestos que claramente apuestan por la deuda y los intereses. El Gobierno de Aragón en 2023 va a destinar a amortizar deuda y a pagar intereses 1.497 millones de euros al año, frente a los escasos 150 millones de euros que ejecutará en inversión. Negar la realidad del problema que tienen las cuentas públicas aragonesas no es una buena estrategia. No se pone solución a los graves problemas de liquidez de la comunidad autónoma. Con un remanente de tesorería negativo en más de 1 millón de euros, ustedes niegan los problemas de liquidez que tiene la comunidad autónoma. Por eso incumplen constantemente el periodo medio de pago. Luego llegan los problemas informáticos, que no se pagan las nóminas a los profesores, pero tampoco se pagan las residencias desde septiembre y tampoco se pagan facturas de proveedores de salud desde agosto. Estos presupuestos no sientan esa base presupuestaria sólida, capaz de hacer frente a las necesidades de los aragoneses, y no son capaces de hacer frente a cualquier problema que pueda llegar a Aragón, a nuestra comunidad autónoma en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez.